Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves en Buenos Días Nicaragua, y hoy tenemos el gusto y el placer de poder tener por acá en el set a una actriz y productora de la compañía de teatro Maibo Arte. Por acá tenemos a Mayra Rosa Alisada Bonilla, ella nos viene a invitar sobre esta obra de teatro teatral que se llama La Guerra Feroz entre el Tío Coyote y el Tío Conejo, que va a ser este fin de semana. Y por eso yo, antes de pasar con la entrevista, les quiero invitar para que llamen, porque por acá nuestro invitado nos han traído esta entrada para que usted pueda participar, mejor dicho, para que vaya a disfrutar de esta excelente obra de teatro que se va a estar llevando a cabo este fin de semana. Pero todos los detalles los vamos a conocer a continuación. Llamen y usted se lleva ahorita un pase doble para poder disfrutar con un ser querido de esta preciosa obra para todo público. Mi estimada María Rosa, buenos días. Buenos días. Por acá. Bienvenida. Gracias, muy amable por la invitación siempre. Coméntanos, por favor, acerca de la compañía de teatro primero, y después hablamos también de lo que es esta obra teatral este fin de semana. Bueno, la compañía de teatro Maibo Arte nace en el 2009 bajo la dirección de la maestra Mayra Bonilla Martínez y también el maestro Erasmo Lizaga Reyes. Los dos son directores y también artistas. Ok. Estamos hablando entonces que desde el 2009 ustedes vienen llevando a cabo, bueno, la compañía viene llevando a cabo diferentes obras de teatro, ¿no? Yo me acuerdo que nos visitaron y nos mencionó que no solo es acá, esto es a nivel nacional, ustedes han tenido la oportunidad de poder presentarse en diferentes partes de nuestro país. Y ahí es que este fin de semana viene esta obra. Coméntanos de la obra. Bueno, este es un estreno. La Guerra Feroz entre Tío Coyote y Tío Conejo es parte de uno de los estrenos de este año. Okay. Igual también en octubre vamos a tener el estreno de La Bella Durmiente, también de obra infantil para todo público, para toda la familia. ¿Ya? La obra es de un poeta y dramaturgo nicaragüense, Octavio Robleto. Okay. Y estamos dentro del festival que está organizado por el Teatro Nacional Rubén Darío con diferentes grupos, y ahí tenemos la participación de todo el año. Hemos venido con presentaciones, ¿ya? Okay. El grupo. ¿Cuántos son el elenco de lo que es esta obra de teatro de este festival? Bueno, el elenco está entre personajes infantiles, tenemos niños dentro de la obra, son como alrededor de 6 niños los que participan, y están los actores ya de gran trayectoria también dentro. Entonces es una combinación entre Maibo Arte, de nosotros, digamos los fundadores, y los Maibo Arte Junior. La nueva generación, la que nueva es la que generación. Viene creciendo. Hemos estado con presentaciones infantiles, ¿ya? Esta es una obra infantil donde nosotros hacemos énfasis también que los niños actúen también, ¿ya? ¿Y cuánto dilata la obra? ¿Y qué van a poder disfrutar? ¿Van a reír? ¿Van a llorar? Bueno, no es un spoiler total, pero que la gente sepa que va a disfrutar, va a pasarla bien. Coméntame. Bueno, la verdad es que la obra dura alrededor de unos 40-45 minutos, donde ustedes van a ver no solo la interpretación de personajes de animales, sino también coreografías, maquillaje, vestuario, ya es un collage de todo eso. Vamos a ver una presentación diferente de lo que ya conocemos de Tío Coyote y Tío Conejo. Sí, es otra versión que está trabajando tanto el maestro Erasmo Lizaga Reyes como la maestra Mayra Bonilla. El original, Tío Coyote y Tío Conejo, siempre traen consejos o un mensaje. Sí, así esta es. Esta versión que ustedes presentan también imagino que va con un concepto de llevar un mensaje a la niñez y a los adultos. Así es, nosotros en nuestra obra siempre hacemos énfasis de que traigan un mensaje, no solo para el niño, sino para también los adultos. Sí. ¿Ya? Porque el adulto es el que guía a la niñez, ¿ya? Entonces los mensajes tienen que ser para las dos generaciones. En este caso, la obra presenta de que no hay un animal pequeño, un animal grande, que siempre cada uno tiene su valor y su importancia dentro de ese mundo donde se rodea. Podemos ser diferentes, pero todos tenemos valor y todos tenemos la importancia adecuada y correcta, y siempre
vernos por igual. Es lo bonito, aquí hay la equidad, la igualdad, los valores, el fomentar los derechos, es importante, y ya lo decía usted, que estos son parte de los mensajes que siempre tratan de promover desde la hora de trato que llevan a cabo. Bueno, entonces esta es parte de los estrenos. Llevan, bueno, me están mencionando que este uno, en octubre viene otro. ¿Cuántos estrenos han tenido este año? Este año en obras infantiles hemos tenido dos. Okay. Esta que está ahorita, okay. ¿Verdad? Que se presenta, va a estar el 21 y el 28, y también tenemos dos presentaciones en septiembre, igual de esta obra. Estamos hablando que entonces este fin de semana y el siguiente fin de semana. Y el siguiente fin de semana. Y en septiembre también. Y en septiembre tenemos dos presentaciones también. Ok. Entonces, después vamos con Bella Durmiente. En el caso de las obras ya para público en general, este año tuvimos el estreno de Mano a Mano, ya una obra también para todo público, donde actuaron dos actrices de gran trayectoria, como es nuestra directora y fundadora, sí, Mayra Bonilla, y la actriz también Marina Obregón. Ok, entonces estamos hablando de que ustedes siempre pues llevan a cabo, el Teatro Nacional se mantiene siempre en ese constante cambio y constante recorrido de llevar, no solo con innovación, sino siempre con mensajes y el promover no solo la otra ya trayectoria, sino nuevas generaciones como ustedes lo están haciendo. Y este fin de semana usted lo va a poder disfrutar. Para poderse contactar con ustedes, aquellas empresas, aquellas instituciones que quieran tener una presentación teatral de ustedes en su actividad, ¿cómo se pueden contactar? Bueno, nosotros estamos en Instagram, en TikTok, como Compañía de Teatro May Boarte. Estamos en Facebook también, y tenemos los números también para presentaciones en colegios, en instituciones, porque nos hemos presentado también en lotería, en los parques. O sea, no solo es el May Boarte, no solo se presenta en el Teatro Nacional Rubén Darío, sino que abarca todas otras instituciones. Así es. Tenemos también el número mío, que pueden también contactarse, que es en el 76 51 20 70. Así es. Bueno, mi estimada María Rosa Lizada Bonilla, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí está la invitación abierta este próximo domingo 21 de agosto, 4 de la tarde. Te dicen a las 3 y media, por favor. Teatro Nacional Rubén Darío, en la Sala Experimental Pilar Aguirre, para que usted pueda perfectamente, sigan llamando, porque vamos a dar a conocer quiénes son los ganadores mañana, para que la vengan a retirar, y esto, el costo es de 150, para que puedan perfectamente asistir a este domingo en familia, a disfrutar de esta excelente obra de teatro que lleva por nombre de Guerra Feroz, entre el Tío Coyote y Tío Conejo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues vamos, lo espero mañana viernes, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua.